Bueno, conozcamos cómo avanzan los preparativos de la toma de posesión y cuántas delegaciones han confirmado su asistencia a este evento. A 10 días para la toma de posesión, el canciller de la República, Carlos Castaneda, reveló cómo avanzan los preparativos del evento. A la fecha, 66 delegaciones han confirmado su asistencia, incluyendo 8 presidentes, entre ellos el de Bolivia, Evo Morales. La Casa Real del Estado de Qatar, la Baronesa del Reino Unido, 8 presidentes confirmados. La última confirmación que tenemos, la participación del presidente Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia. Países como China, Cuba y Estados Unidos han confirmado a sus representantes. República Popular China participa con el vicecanciller de la República Popular China. Estados Unidos participará, no tenemos en este momento. Cuba participa a nivel de la vicepresidenta de Cuba. Esas son las confirmaciones que tenemos. En el centro histórico, poco a poco se está construyendo la tarima desde la que será juramentado Nayib Bukele, una ceremonia pública a la que se espera una asistencia masiva. Por ello, el alcalde Ernesto Mason está intentando llegar a un acuerdo con los vendedores ubicados en la zona. De hecho, van a poner sus buenos oficios para retirar sus puestos de venta durante algunos días para que pueda tener el acceso a través de la Rubén Darío hacia la Plaza Gerardo Barrios, tener pues los 3 carriles de acceso, pues, y eso poder facilitar el ingreso de las autoridades y de los visitantes a la toma de posesión. En total han sido invitados 139 países y 50 organismos internacionales, además de la asistencia de la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Edgardo Portillo, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.